Seguimos en la tarde en Libertad y tenemos con nosotros a los Autómatas, un grupo español que suena así de bien, ya lo están escuchando. Tenemos ante estos micrófonos a Juan Antonio García al bajo, aunque en este caso le veo ahí con su guitarra. Esto apunta buenas maneras. Muy buenas tardes. Buenas tardes. También saludamos a José Gómez en voz, sintetizadores, guitarras. Muy buenas tardes, José, también. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. ¿Con tu Dacamine? Sí, señor. Conoce esta guitarra, ¿verdad? Sí, es una de mis favoritas. La verdad es que es una muy buena guitarra. Bueno, chicos, antes de explicar a los queridos oyentes, tenéis ya 4 discos, habéis publicado. Antes de hablar a nuestros oyentes de vuestro presente, contadnos, ¿de dónde sois? ¿Cuánto tiempo tenéis de vida? Y si es cierto esto de la etiqueta British Rock. A mí me gusta, ¿eh? Bueno, es complicado. Digamos desde... como las relaciones, ¿no? Sí, no, es complicado. Llevamos desde 2005, somos de Baeza, de Jaén, de un pueblecito patrimonio de la humanidad muy bonito que hay en la provincia de Jaén. Actualmente estamos un poco dispersos porque el batería vive en Navarra, el bajista está en Baeza y un servidor está en Jaén. Te mandamos un saludo a Cristóbal Gómez. Sí, estará escuchándonos, es... seguro, ¿eh? Y nada, llevamos 4 álbumes, aunque este ya es el 5º, El infierno y otros miedos, que lo hemos lanzado este año, que es una aventura que ahora explicaremos muy... intentaremos explicarlo de la mejor forma posible, pero un triple disco. Y lo de British Rock, es muy fácil. Nosotros cantamos en español, pero es un poco de la corriente actual, ¿eh? Hay cantidad de grupos que pasan por aquí y están grupos más o menos de vuestra quinta y tal. Sí. Y están todos cantando en inglés. No me parece mal, pero sigue. Sí, no. Nosotros consideramos que... nosotros cuidamos mucho las letras y consideramos que el mercado nuestro ahora mismo está en España y en Latinoamérica, con lo cual tenemos que cantar en español. Pero sí es cierto que nosotros escuchamos muchísimas bandas inglesas y al final es imposible. Sí, que Radiohead, Muse, Placebo. Básicamente son las referencias. Nos doy un abrazo cuando has dicho, José, lo de que cuidáis mucho las letras, porque es otra de las cuestiones que comento siempre con los músicos que pasan por aquí, los que hacen sus propias canciones, sí. Que la letra hoy en día es ese gran desconocido. La gente mueve el cucu, te vi salir con otro de un bar y cortito con sifón. Eso es. No se le ocurren absolutamente nada. Pasa por ser solo una excusa, una pequeña excusa para terminar la canción. La ha descrito además perfectamente. Nosotros desde el principio consideramos que la letra es fundamental. Las letras son fundamentales para nosotros. Y eso lo cuidamos al máximo. De hecho, se nota en todos los discos. ¿Las letras van de algo en especial? ¿Tenéis temas recurrentes? ¿O sois eclécticos? ¿Sois críticos con el mundo que os toca vivir? ¿O es todo fantasía? ¿De qué va? Pues habla un poco de todo, del bien, del mal, del caos, de las malas jugadas que te pasa tu cerebro. Es decir, son todo un poco temas metafóricos. Pero, bueno, todo muy kafkiano y con mucho doble sentido y al final, aunque algunas son un poquito más claras, da lugar a diversas interpretaciones, ¿no? Eso es lo más bonito, ¿no? Yo le escribo por un tema en concreto, a lo mejor, basándome en alguna experiencia, pero al final mucha gente... Hace suya, ¿no? Claro, la hace pero suya. Vamos, si lo que vas buscando es lo que has comentado antes de mover el cucu y eso, no lo vas a encontrar aquí. Aquí básicamente hay recuerdos, melancolía, un tono un poco más oscuro, que es lo que nosotros normalmente escuchamos. Al final, eres lo que escuchas. Pues la verdad es que sí. Bueno, pero ahora ya estamos en 2015, estamos en junio, y estos chicos son de lo más prolífico, de lo más fértil que hay musicalmente hablando. Luego lo que hagan en su vida privada, yo no lo sé. 4 discos a sus espaldas, y después de haber seleccionado entre más de 50 canciones grabadas, Autómatas vuelve a la carga con El infierno y otros miedos. Un triple CD con 3
entregas, o sea, lo vais a espaciar a publicación en tres tiempos, digamos, introducción, nudo y desenlace. La verdad es que suena a novela, que se editarán de forma individual, insistimos. Contadnos ahora sí, contadnos cómo surge este concepto de decir, bueno, lo vamos a espaciar, tenemos una cantidad ingente de canciones, hay que dosificarse. Bueno, el tema es que estamos trabajando continuamente y si tuviésemos alguien que nos dijese, pues tenéis que sacar este producto de este tamaño y para tal tiempo, pues nos tendríamos que atener a eso. Pero la ventaja que nos da grabarnos, producirnos y distribuir nuestro trabajo es ese, que lo hacemos a nuestra manera y como queremos. ¿Mm? Entonces, si tenemos un buen puñado de canciones y decidimos que no queremos descartar la mayoría de esas, pues dijimos, pues lo sacamos y tal. Vamos, la autoproducción tiene eso, esas ventajas. Tiene otros inconvenientes, evidentemente, pero bueno. O sea, que estamos hablando de autoproducción. Sí, sí, sí. En este caso, nosotros tenemos nuestro por propio parte estudio. Del tío José. Eso. O José, no sé cómo se llama. José. Pero nosotros tenemos nuestro propio estudio de grabación desde hace mucho tiempo, porque, bueno, fue un requisito ya casi in extremis, porque nunca quedaban las canciones a nuestro gusto. La producción que se nos hacía estaba muy bien en los estudios de grabación, que además hay muy buenos en la provincia de Jaén, pero nunca quedaba a nuestro gusto. Uh-huh. Sobre todo por un tema de producción sobre la marcha, ¿no? Entonces nosotros decidimos arriesgarnos y montar nuestro propio estudio de grabación y nos ha salido bien la jugada. No, además es que la producción externa, quieres que no, te obliga a trabajar en un tiempo, en un corto espacio de tiempo sobre un determinado número de canciones, de forma que si tú haces la producción, pues a medida que se van haciendo los temas, puedes trabajarlo uno a uno, mimarlos más, vestirlos más, en fin, yo creo que hacerlo un poco más tuyo. Efectivamente. Claro. Además, luego hay una cosa curiosa, y ahora vamos ya con el primer acústico. Hay una cosa muy curiosa, y es el hecho de que cuando un grupo graba por primera vez su disco, y esto la gente no lo sabe, yo sé que a mucha gente le va a doler, pero grandes grupos de la historia, españoles, internacionales, pero con nombres, vamos, pero que son clásicos del pop y del rock, no han grabado en los primeros discos o en el primer disco ellos mismos, han contratado lo que se llaman músicos de sesión. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque vale una pasta grabar y entonces, para que toque Paul McCartney el bajo, que todavía es muy jovencito, pues contrató a fulanito. O un ejemplo tonto, pues pudiera ser cualquier otro. Y así nos ahorramos tiempo y, en consecuencia, dinero. Si supiesen ustedes la cantidad de discos que hay en los que del grupo solo está la voz del cantante y hasta trata. Correcto. En fin, pero así es. En el caso de Autómatas no es así, lo van a demostrar ahora. Creo que con, además es un título precioso, Haz del fuego mi piel. Tocamos primero El abismo, por ejemplo. ¿El abismo? Vale. Lo digo porque como tengo la cejilla ya puesta. Vale, pues sí. De la cejilla nos zambullimos en el abismo. Vamos allá. Un, dos, tres, sí. Y su voz se oye lejos. Amanecer planteará miedos nuevos. No fue fácil abrazar el abismo que se hará fuerte y viejo en él, quizás que hemos de arrasar. Y es que tú hoy me hiciste arder y escapar. Yeah.
realidad no eran más que mierda y polvo. Vence fuerte esa explosión de esas manos que te ató a aquel abismo que expulsó nuestros vicios. Oh. Y es que tú hoy me hiciste arder y escapar. Sensacional. Oye, realmente habéis dicho antes lo de que os gustaban, entre otros, los de OK Computer, que se me ha ido... Radiohead, ahí es nada, y también Muse, entre otros tantos. Yo aquí he notado, ha pasado por mi cabeza Matt Bellamy. Bueno. Un poco, ¿eh? Un poco. Y eso dice mucho, sí, a favor de hombre, de si me comparas con Matt Bellamy, yo por mí encantado. Había un momento que sí, digo, joder. Se escuchaba mucho a Jeff Buckley en su momento, que fue el referente de Matt Bellamy, a Radiohead. Evidentemente todo está conectado, ¿no? Es como si hubiera un hilo que estuviera atado a cada uno de nosotros. Muy bien. Próximos conciertos, chicos. Pues el próximo viernes estaremos de nuevo aquí en Madrid y estaremos haciendo un acústico online a través de Noise Off Festival, que se puede escuchar a las 2 de la tarde a través de la web de Noise Off Festival. Y luego por la noche vamos a hacer un concierto, una cita muy especial con 30 fans en la Sala Machasca de Malasaña. Será a las 9, no se reservan entradas, es decir, allí serán pues las 30 que vengan en su momento, 30, 35, 40 personas como máximo. Hay que darse vidilla, ¿eh? Ahí está, que acudan allí a las 9 de la tarde, y va a ser una cita muy especial porque va a ser muy íntimo y vamos a estar muy cerca de la gente y lo que yo espero es que la gente se aprenda las canciones, ¿no? Y que como el disco El Infierno y Otros Miedos se puede descargar gratis a través de automatasmusic.es o a través de automatasmusic.com, pues que se descarguen el disco y que se aprendan las canciones y que nos ayuden a cantarlas, porque va a ser muy bonito. automatasmusic.com. Luego también lo subiremos a lo largo de la tarde al post de hoy en la tarde en Libertad. Y ahora sí, chicos, ya para despedir esta entrevista, no te torturo más ya hoy. Bueno, ya yo estoy súper a gusto. Tranquilo. Porque es que siento como... digo, parece que le estoy poniendo en el diván, ¿no? No, pero los músicos, los artistas son así, tienen mucha sensibilidad y es que es normal. Y tengo que decir que es una de las entrevistas en las que mejor me lo estoy pasando y además con muy buena gente y muy buena música. Bueno, chicos, pues ahora sí, que ahora ya haz del fuego mi piel, que es un título, lo he dicho antes y lo repito, precioso. Nuestro actual single. Ahí va. Vamos allá. Salía a gritar.
Autómatas. Yo ya le he dado a su Facebook, teclead Autómatas, músico, grupo de música en Facebook. Muchísimas gracias, chicos. Todo lo mejor. Boletín y de vuelta a la tarde en libertad.